Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Aprenda y Venda. Soy Diana Rodríguez y como todas las tardes los estaré acompañando durante esta hora maravillosa de arte y manualidades. Hoy vamos a hacer una técnica muy bonita que yo sé que a ustedes les encanta. Vamos a trabajar pinceladas y vamos a hacer unas flores muy bonitas, muy llamativas, que son los girasoles. Les recuerdo que ustedes tienen nuestra línea disponible a partir de este momento, 287-8355, para que puedan hacer sus preguntas, solucionarlas aquí dentro del programa en vivo, y también están disponibles todas nuestras redes sociales. Ustedes nos van a encontrar también en Facebook como Teleamiga, así muy fácilmente, y también podrán compartir esta transmisión en directo, podrán verla a través de esta plataforma, y también la invitación para que nos acompañe a través de nuestra red social en Twitter, nos encuentra como canal Teleamiga e Instagram Teleamiga TV. Ya tenemos todo listo, así que vamos con nuestra primera parte, nuestra lista de materiales. Para la tarde de hoy, en estas pinceladas para hacer estos girasoles, vamos a necesitar los siguientes materiales: un poco de agua, pinceles planos de cerda suave, toallas de papel, proyecto en madera, pinturas acrílicas, paleta, pincel chino redondo y hojas de papel. Esa es toda nuestra lista de materiales para esta tarde, divertirnos haciendo estas bonitas pinceladas. Y vamos a iniciar, como siempre, con unos ejercicios básicos, porque sabemos que siempre tenemos televidentes nuevos que nos están acompañando y, bueno, si se han perdido ese paso a paso de los primeros ejercicios de cómo hacer estas pinceladas y el manejo del pincel, vamos a recordarlo en este primer segmento. Vamos a tomar nuestro pincel, en este caso un pincel de cerda suave, este es un número 3/4, y vamos a humedecer un poco nuestro pincel. Tenemos nuestra paleta ya lista con los colores que vamos a utilizar en esta tarde. Tenemos amarillo, verde pistacho, verde oscuro, un rojo naranja y también tenemos un café y un crema. Esos son los colores que vamos a utilizar en esta tarde, y como proyecto opcional en esta tarde vamos a utilizar un cuadro que vamos a hacer, un cuadro de girasoles, y este va a ser nuestro proyecto en madera, que más adelante cuando empecemos a trabajarlo les voy a contar cómo lo vamos a realizar. Así que vamos a iniciar con nuestros ejercicios. Vamos a hacer una carga doble. Tomamos el verde claro hacia una esquina de nuestro pincel de esta manera, y del otro vamos a cargar el color oscuro para crear un contraste. Vamos a nuestra paleta de descargue, que puede ser un acrílico, puede ser un vidrio, puede ser una hoja como en este caso, y vamos a realizar nuestra descarga. ¿Qué vamos a necesitar aquí? Vamos a cargar y vamos a buscar que nuestra pincel descargue muy fácilmente y logremos este degradé. Teniendo este degradé en nuestra hoja, quiere decir que es el mismo degradé que vamos a tener en nuestras cerdas del pincel, y vamos a nuestra hoja de trabajo. Vamos a hacer el ejercicio número 1 básico en pinceladas. Apoyamos, pincel recto, cerdas suaves, corremos y recogemos. Ese es nuestro primer proyecto. Cargamos un poco más de agua, nuevamente verde claro, verde oscuro, y retomamos en nuestra paleta de descarga. Hacemos uno más, vamos nuevamente recto, pincel recto, deslizamos, recogemos y quedamos rectos. Ese es nuestro primer ejercicio, que ustedes lo van a ver más detenidamente, que vamos a trabajar en pinceladas. Son los ejercicios básicos que ustedes deben tener en cuenta para poder iniciar en esta técnica maravillosa de las pinceladas. Vamos a cargar nuevamente un poco de agua. Recordemos que el agua es muy poquita la cantidad que vamos a utilizar, porque si nos pasamos podemos dañar la mezcla de la pintura y se nos van a contaminar los dos colores. Entonces, en este caso es simplemente que las cerdas toquen el agua y ya, simplemente eso es suficiente. Vamos a nuestro segundo paso a paso de nuestras ABC de las pinceladas. Vamos a hacer el mismo trazo, vamos a sostener, apoyar, recto, vamos diagonal, recogemos,
y quedamos recto. Ese es el segundo paso de nuestro ABC de pinceladas. Cargamos nuevamente verde pistacho, verde oscuro. Descargamos en nuestra paleta, en este caso estoy utilizando una hojita Bond de papel blanco normal que ustedes pueden utilizar en casa. Si tienen un vidrio, si tienen un acrílico, también les va a funcionar de la misma manera y va a ser mucho más de pronto adecuado porque lo pueden lavar, lo pueden limpiar y lo pueden volver a reutilizar. Esas son las opciones que ustedes tienen para trabajar. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio número 2. Apoyamos recto nuestro pincel, deslizamos nuestras cerdas, abrimos, recogemos y ahí está. Nuestro segundo paso en nuestras planas, iniciando estas pinceladas. Este paso a paso de pinceladas son para trabajar el aprestamiento del manejo de la mano y del manejo del pincel que debemos tener adecuadamente. Ustedes lo van a poder realizar a lo largo del trabajo. Es un poco difícil al inicio, yo lo sé, pero bueno, ustedes haciendo estas planitas muy juiciosos en casa lo van a lograr poco a poco. Así que mucha paciencia y tengan esas pinturas y con un solo pincel, no necesitamos nada más. Van a lograr hacer esas pinceladas maravillosas que tanto nos gustan y que nos sirven tanto en todos esos proyectos manuales que deseamos hacer. Vamos a nuestro tercer numeral, aquí vamos a numerarlos, nuestro tercer paso en nuestras pinceladas, ya cargamos y vamos el mismo anterior, diagonal, deslizamos, abrimos bastante la cerda del pincel, recogemos, deslizamos largo y vamos recto. Aquí ustedes ven que ya se va complicando un poquito más nuestra pincelada. Aquí ya podemos hacer una composición de hojas simples como follajes. Nos sirve siempre para realizar este primer paso. También ustedes lo van a ver que este paso nos va a servir en la formación de los pétalos del girasol, que es la flor que vamos a realizar en esta tarde. Vamos nuevamente. Voy despacio, vamos pincel recto, apoyamos. Recto, deslizo, abro, recojo, voy recto al final y paro. Aquí ustedes ven esos trazos fantásticos, muy fáciles de hacer, pero que toca tener un poco de disciplina y paciencia para poder lograrlos. Estos son nuestros principios básicos de pinceladas. Recuerde que la línea está abierta para que se comunique conmigo aquí en nuestro programa Aprenda y Venda. 287-8355, nuestra línea disponible. Y también saludar a todas las personas que nos están acompañando a través de esa red social en Facebook para que puedan aprender y también seguirnos a través de nuestro canal en YouTube, que también ustedes podrán ver ahí todos los programas que de pronto no han podido ver o que de pronto quieren volver a refrescar en esos conocimientos. Vamos a otro paso de nuestras pinceladas. Vamos a trabajar ahora un poquito más complejo. Vamos con el paso número 4. Entonces, venimos con el ejercicio anterior. Vamos recto, abro, recojo y bajo recto. ¿Y qué voy a hacer? Voy a complementarla con otra igual y vamos empezando a hacer una composición. Acá ustedes tienen, podemos unirlas, ahí es donde empezamos a crear y las vamos a hacer de un lado, del otro lado, porque tenemos que también aprender a tener lateralidad. En pinceladas siempre es muy difícil a veces tener esa lateralidad porque siempre manejamos los que somos derechos las pinceladas hacia el lado derecho y bueno, los zurdos obviamente la van a trabajar mucho más fácilmente hacia el lado izquierdo, pero ahí tenemos que saber trabajar esa lateralidad para que nuestras hojas, nuestros follajes, nuestras flores siempre nos queden en una buena proporción. Voy a recibir una llamada, vamos a recibir a John. Muy buenas tardes, John, bienvenido. John, muy buenas tardes. Bueno, parece que John está. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. John, qué gusto recibirlo en su programa, bienvenido. Aló, Dianita. Aló. Sí, John, lo escucho. Háblame un poquito más fuerte, John, por favor. Bueno, parece que Dianita, bueno, qué alegría saber que estás repitiendo la técnica de pinceladas.
y estoy tomando apuntes porque quiero aprenderlas perfectamente. Ay, John, qué alegría. Me gusta mucho que esté disfrutando de este programa. Me dicen que estás ubicado en Florencia, Caquetá. John. A vivir. ¿Sí, me escuchas? Ah, exactamente, estoy de acá, de Florencia, de Caquetá. Y no, qué alegría saber que tenemos quien nos instruye de una forma tan espectacular como tú. Ay, gracias, John, muy amable. Es un gusto para mí estarlos acompañando todas las tardes y bueno, y compartir un poco de lo que sé de este arte y manualidades que finalmente es lo que nos une a todos en este programa, este amor por aprender, por distraernos y por también poner en práctica todas esas cosas que queremos aprender. Así que, John, la invitación y bueno, también darle las gracias por estarnos acompañando todas las tardes y que siga ese paso a paso. Y si puede lograrlo, me envíe esa foto y nos la comparta aquí en nuestras redes sociales. Un abrazo para usted, John. Bueno, continuamos haciendo nuestro paso a paso de pinceladas. En esta tarde vamos a realizar unos girasoles. Estamos en esta parte, si usted acaba de llegar a nuestra sintonía, que estamos haciendo este paso a paso, el ABC de esta instrucción, de esta técnica de pinceladas. Vamos a hacer esas planas muy juiciosamente, también para que usted pueda hacer esas flores fantásticas para poder decorar todo lo que nosotros queremos. También les hago la invitación en esta oportunidad para que me escriban a través de Facebook o nuestras redes sociales qué técnica desean que tengamos en el programa, que si desean de pronto pintura en tela, si desean patchwork, bueno, pintura en madera, lo que ustedes deseen, y también nos dejen esas tareas para yo poderlas ir haciendo poco a poco a lo largo de nuestro programa y bueno, darles gusto en todas esas técnicas maravillosas. Vamos a continuar ahora con nuestro siguiente paso. Vamos ahora, ustedes notarán que aquí en mi hoja de descargue yo solamente he utilizado un espacio. Eso es importante, ¿por qué? Porque vamos a optimizar el control de la pintura. Porque si nosotros seguimos abriendo espacios y espacios para cada vez que hacemos una carga, lo único que vamos a hacer es de pronto desperdiciar la pintura. Entonces aquí vamos a optimizar esa pintura y siempre que coincida el color vamos a trabajarlo en ese mismo espacio. Eso es un tip importante que debemos tener. Otro tip importante que usted debe tener en pinceladas es que las cargas en el pincel no se van a lavar. Vamos a tener, así cambiemos de color, vamos a tener esos mismos tonos porque eso es lo que va a enriquecer nuestras flores. Así que vamos nuevamente, ahora vamos a hacer un trazo con el mismo verde, verde oscuro, lo trabajamos en el mismo sitio de descargue, un poco de agua porque vamos a hacer una hoja un poco más compleja. En este caso vamos a ir al centro, abro, recojo, abro, recojo, abro, recojo, abro y voy a lejos. Esta es media hoja también que usted puede realizar con esta técnica y ustedes ven el detalle de cómo pueden ir realizando las diferentes composiciones de las flores y de las hojas. Debemos tener presente siempre que hagamos una composición en esta técnica cómo son las flores, de qué color, de qué tamaño, de dónde salen sus pétalos y también algo importante, cómo son sus hojas, porque todas las flores no tienen el mismo tipo de hojas. Así que aquí vamos a aprender todo ese paso a paso muy lentamente para que todos podamos tener ese ABC. Aquí vamos a hacer nuevamente ese trazo, pero lo vamos a hacer hacia el otro lado y vamos a complementar esta hoja. Vamos nuevamente, vamos hacia arriba. Recojo, abro, recojo, abro y recojo, abro, recojo, una larga y complemento. Aquí ustedes ven cómo se va complementando esas diferentes tonalidades y también esos diferentes proyectos en esas hojas. Esta va a ser la hoja del girasol, pero ustedes saben que el girasol es grande, es en proporciones más grandes a muchas de las flores, así que esta misma hoja va a ser en tamaño más grande. Para hacerla en un tamaño más grande vamos a necesitar posiblemente un pincel más grande, puede ser de una pulgada o pulgada y media. Las mismas características, pincel de cerda suave y también
también van a trabajarlo exactamente igual. Voy a recibir a Aura. Muy buenas tardes, Aura, bienvenida. Aura, muy buenas tardes. Bueno, parece. ¿Aló? Aura, qué gusto saludarla. Bienvenida a su programa. ¿Aló? Sí, señora, la escucho. ¿Aló? Sí, Aura, te escucho. ¿Aló? ¿Aló? Ay, Janita, sí, no te escucho por el teléfono. Mire, mijita, es que le bajé el volumen a la televisión. Sí, señora. Es una cosita importantísima. Yo soy una persona de varios años, ¿no? 80. Ay, pero no, eso de todo, de joven, manualidades, de todo, tejo, bordo, en fin. Y hace unos 12 años hice mis pinitos en pintura en tela. Sí, señora. Me fue divinamente, pinté varias cosas, incluso las tengo como un mantel y en poco tiempo. Eso me ha seguido llamando la atención, eso, me, en fin, pero no he tenido oportunidad de hacerlo ni me lanzaba a hacerlo. Entonces ahora quiero, viendo esas pinceladas, ¿por qué me llama tanto la atención? Porque es el movimiento, Jesús, de hoy, eso me parece bellísimo. Sí, señora. No está ahí tal que la figura de girasol, no. Yo soy la que de otra forma, me parece eso lindo, además es algo precioso. Entonces quiero, mijita, saber. Sí, ahora, tiene toda la razón. Con usted para... Señora. Para su taller, para hacer el curso, ya una cosa seria, en forma, en fin. Bueno, ahorita vamos paso a paso. Muchas gracias por estar atenta a nuestro programa, a su programa. Nos encanta saber que usted está disfrutando de esta técnica. Y bueno, otra cosa, ahorita le cuento que sí, tiene toda la razón. El manejo del pincel es básico para esta técnica porque, como usted lo dice muy bien, nosotras debemos manejar el pincel, no en la mano, es abrir y cerrar las cerdas del pincel adecuadamente, y eso es lo que nos va a permitir darle muy bien el color, la forma y la textura a nuestras composiciones. Eso es indudable y me alegra que usted también lo esté entendiendo. Otra cosa muy cortica que le voy a decir ahorita, por el momento yo no estoy dando clases de pinceladas, se las estoy dando aquí con todo gusto, con todo cariño, en directo en nuestros programas. Así que aprovechen estos programas, si se lo pierden o quieren ver un poco más en detalle, lo pueden ver a través de YouTube en repetición en nuestro canal. Un abrazo para ti, Aura, y para todos nuestros televidentes. Bueno, voy a continuar aquí trabajando en esta flor, en esta hoja que estamos realizando. Y vamos a realizar otro movimiento en estas hojitas y vamos a cargar exactamente lo mismo. Ya tenemos los ejercicios básicos. Aquí la vamos a trabajar nuevamente. Abro, recojo, abro, recojo. Abro, recojo, último, abro y alargo. Exactamente lo que yo estoy trabajando aquí, ustedes lo pueden trabajar en pintura en tela, lo pueden trabajar en madera, en vidrio, en cartón, en papel, en cualquier superficie. Si ustedes lo van a trabajar con pintura para tela, deben hacerlo para que sus creaciones y sus composiciones en la tela no se les vayan a perder y para que cuando lo vayan a lavar no tengan ningún percance. Eso es toda la recomendación cuando lo trabajen en tela. De resto lo van a trabajar exactamente igual. Aquí ya tenemos nuestras hojas con las que vamos a trabajar más adelante en nuestro próximo segmento, esa composición maravillosa que vamos a hacer hoy con nuestros girasoles. Voy a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Aprenda y Venda. Bueno, y estamos en esta tarde felices porque estamos haciendo algo que ustedes han solicitado mucho a través de nuestras redes sociales, porque les encanta pintar, les encanta hacer esas pinceladas. Y yo sé por qué, porque esas pinceladas son fantásticas, porque las podemos usar en todos los proyectos. Nos decora fabuloso cualquier manualidad. Y bueno, la destreza siempre va de la mano de ustedes. Yo aquí les voy enseñando el paso a paso.
uno por uno para que ustedes puedan lograr en su casa hacer esas pinceladas. El secreto, ya lo hablábamos en el segmento pasado, siempre hacer sus planas, mantener sus pinceles limpios y también poder hacer sus ejercicios a diario. Eso es indispensable para que pueda usted optimizar ese trabajo en pincelada. Ya después de que logremos eso, ya tenemos todo ganado. Ya simplemente es ir aprendiendo a hacer las diferentes flores y manejando los tamaños. Ahora vamos al siguiente paso en nuestro proceso. Ya tenemos nuestros pasos básicos que vimos en el segmento anterior. Ahora vamos a seguir al aprestamiento de nuestro proyecto en madera. Pero antes de eso voy a recibir a Gladys, que me está esperando en línea. Muy buenas tardes, Gladys, bienvenida. Gladys, muy buenas tardes. Bueno, parece que Gladys no sé si está en línea aún. Vamos a esperar un momentico. Mientras tanto, voy a continuar. Bueno, voy a recibir otra llamada. Aló, muy buenas tardes. Aló. Bueno, vamos a continuar. Yo voy a, les dije en el segmento pasado que no vamos a ensuciar nuestro pincel para trabajarlo con otras técnicas. En este caso voy a utilizar otro pincel, aquí les voy a mostrar este pincel. Ustedes también, es el que yo les hablaba en el segmento anterior, que es un poco más grande. Este exactamente es de pulgada y media, que también es de cerda suave como el pequeño que estoy trabajando. Este nos sirve para hacer las flores un poco más grandes cuando necesitamos, en un caso de un cuadro, de pronto el girasol, que es de tamaño más grande, lo pueden trabajar. O si ustedes quieren trabajar ya en proporciones, de pronto cuadros más grandes, también lo pueden realizar. Así que aquí lo ven, pueden conseguirlo en tamaños mucho más grandes y también pequeños. Voy a recibir una llamada. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablo? Elvia, muy buenas tardes. Aló. Elvia, te escucho un poquito lejos. Buenas tardes, Dianita, ¿cómo está? ¿Cómo está, Elvia? Qué gusto saludarla. ¿Aló? Sí, señora, la escucho. Elvia. Muy bien, feliz de verte hacer esas pinceladas tan hermosas, te felicito. Tiene manos muy bendecidas, estoy. Ay, Elvia, qué gusto saber que estás complacida de recibir esta clase de pinceladas en el día que de no hoy. No puedo de la emoción. Ay, y qué bonita. Y me gustaría aprenderlas. Qué bonita, Elvia. ¿En dónde se encuentra? ¿De dónde nos llama? Elvia, ¿de dónde nos llamas? Aquí en Bogotá. Ay, qué rico, estás aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá, y he soñado muchísimos de aquí de Bogotá. Ay, bueno, Elvia, no sabes cuánto me alegra el corazón poder escucharte y recibir esa llamada con la emoción que tú la estás sintiendo. Elvia. Bueno, parece. Gracias, muy amable. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Elvia, un abracito muy especial para ti. Mil besitos para ti. Gracias por estarnos acompañando todas las tardes en esto que nos encanta, que es el arte y las manualidades. Esto que con este arte y estas manualidades somos felices, nos sentimos útiles, nos sentimos de pronto si estamos en casa, aburridos con alguna enfermedad y no podemos salir, también podemos trabajarlo en casa. Así que manos a la obra, nos vamos a poner este año, manos a la obra, todos a trabajar, a hacer esos emprendimientos que siempre hemos querido hacer, porque eso del arte y las manualidades es para todos. De pronto no nos gustan muchas técnicas, pero tendremos la habilidad que siempre nos dan desde el momento de nacer a cada uno de nosotros. Así que este año mi tarea es para todos ustedes traerles muchas técnicas, y para eso les hago la invitación de que a través de las redes sociales me dejen saber qué quieren aprender, qué técnicas nuevas tienen. Aquí traemos siempre lo que está en lo último en furor en las técnicas de manualidades, pero bueno, aquí estoy para darles gusto, para que disfruten su programa y podamos hacer este año ese emprendimiento realidad. Así que queda la invitación para todos y bueno, vamos a continuar con nuestro paso a paso. Un abrazo para todos. Y vamos a hacer ahora el aprestamiento de nuestro proyecto en madera. Tengo un cuadrito, en este caso es un retablo muy sencillo, en madera MDF, y vamos a trabajarlo con los
las flores que vamos a trabajar el día de hoy, que son nuestros girasoles. Vamos a dar, como todos sabemos, es una madera que no es muy porosa, no necesitamos lijarla mucho. Vamos simplemente a dar un poco de lija, sobre todo en los bordes, para alisar un poco el aspecto de nuestra madera. Como siempre, retiramos el polvo, el excedente, y no vamos a necesitar nada más. Vamos a limpiar para retirar el polvo y también vamos a aplicar, en este caso ustedes allá en casa con mucha calma, vamos a aplicar un sellador base agua para que puedan ustedes también estar a salvo en su salud, y van a dar dos capas de sellador, un sellador que es de este blanquito, ustedes lo conocen, el normal de agua, que al secarse cuando lo aplicamos es blanquito como lechoso, y cuando se seca queda totalmente transparente. Vamos a dejar secar muy bien esas dos capas. Yo aquí ya lo tengo listo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer una base de color muy facilita, muy fácil de hacer para que no se me compliquen. Vamos a necesitar un rodillo, un poco de pintura. En este caso vamos a aplicar sin mucho complicarnos. Vamos a colocar un poco de amarillo. Así directamente vamos a colocar un poco de blanco, o si ustedes lo prefieren también pueden colocar un poco de color crema. Aquí lo voy a colocar directamente, un poco de blanco para que nos dé luz, y también vamos a colocar un poco de verde oscuro para que nos dé un bonito contraste con el amarillo y el blanco. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a poner varios puntos. Ustedes dirán, pero no lo está esparciendo, no vamos a utilizar un pincel normalmente, no. En este caso vamos a utilizar estos punticos, mucho más fácil. De pronto para los que no están muy familiarizados, que no somos muy expertos en la técnica, vamos a trabajarlo así. Van a ver que les va a facilitar y les va a quedar una textura muy linda. Mire, yo voy pasando el rodillo por diferentes puntos y voy dando esos matices de color, de luces diferentes, y después de eso que doy esos tonos, esos colores, lo voy a pasar totalmente. Si ven, miren qué bonito va quedando la textura. Ustedes ahí ven diferentes colores y no necesitamos de mucho complique, simplemente tener un aprestamiento, lijarlo suavemente. Este es un rodillo que no es de espuma, del tradicional, del rosadito, porque el de espuma nos deja marca. Este es uno grisecito, que ustedes lo ven, es muy económico, lo encuentran en cualquier tienda de manualidades, y miren qué bonito, ya tenemos una textura. Si ustedes lo quieren aplicar en la parte exterior, lo pueden aplicar del mismo color, o también ustedes pueden dejarlo en color café, en color negro o en el color huengue, que está muy de moda. El color huengue es ese tono café con negro que se está utilizando mucho en la decoración, en los muebles. Entonces ese color también le viene muy bien a esa decoración, o simplemente con el mismo rodillo vamos a extenderlo hacia los laterales. Voy a recibir una llamada, voy a recibir a Estrella. Muy buenas tardes, Estrella, bienvenida. Aló. Aló, Estrella, muy buenas. Buenas tardes, Dianita, ¿cómo me le va? Muy bien. Estoy feliz, contenta de verla cómo hace esas pinceladas. Quisiera ir a su taller a aprender. Ay, tan bonita, Estrella. Pues imagínate que les toca, como le comentaba con la llamada anterior, que yo no tengo taller, yo no estoy dando clase, pero les estoy dando la clase aquí, en vivo, para que ustedes puedan tener ese paso a paso de pinceladas. Y con mucho gusto, si ustedes lo solicitan las veces que deseen, aquí estoy para ustedes, para complacerlos, y estaremos dando estas clases de pinceladas. Hermosura para aprender. Sí, señora, ahí tenemos el paso a paso, así que muy juiciosa hacerlas en casa. Sí, señora, qué linda, cómo hace esas cosas tan lindas, esas pinceladas. Bueno, Estrellita, eso sí toca, sí, muy juiciosas. Llamo desde Chía. Bueno, estamos cerquita porque Chía ya es casi Bogotá.
Estrellita, entonces la invitación para usted y para todos nuestros televidentes que nos ven todas las tardes es que disfruten de estas pinceladas. Aquí les doy el paso a paso, muy despacio, muy detenido, para que ustedes en casa puedan realizar esos ejercicios. Así que yo les prometo que muy seguidamente estaré haciéndoles este paso a paso de pinceladas para que podamos hacer el curso completo. Recuerden que ustedes también pueden seguir estos programas si se lo pierden, si desean ver otro detalle, recordarlo a través de nuestro canal en YouTube, Teleamiga. Si ustedes nos van a encontrar, se suscriben y a través de ese canal ustedes van a poder ver la repetición completa de estas pinceladas y de todas las técnicas que tenemos aquí en el programa. Un abrazo, Estrella, para usted. Gracias por su compañía. Y bueno, ahora vamos a continuar con este paso a paso. Ya hicimos la base. Miren qué fácil, la hicimos en menos de 2 minutos. Nos quedó con textura, nos quedó con varios colores y nos quedó una textura fantástica. ¿Por qué vamos a dejar esa textura? Porque vamos a asemejar lo que es la naturaleza. Entonces, aquí hicimos el borde en el mismo tono. Vamos a trabajar ahora, voy a dejar que se me seque un poquito y voy a retomar en mis hojas cómo vamos a hacer los pétalos del girasol mientras se me va secando aquí nuestro proyecto un poquito para poder empezar a trabajarlo. Voy a tomar nuestras hojas que las dejé por acá. Yo les recuerdo que ustedes se pueden comunicar a través de nuestra línea aquí en el programa en este momento para, bueno, hacer sus comentarios, también para hacer sus preguntas. 287-8355 para que me acompañen y nos divirtamos haciendo estas fantásticas pinceladas que tanto les gusta y bueno, y que disfrutamos tanto haciéndola. Los que no la saben, bueno, la invitación a que sigan este paso a paso para que puedan lograr hacer esas pinceladas que siempre nos ayudan. También recuerden seguir nuestra transmisión a través de Facebook. Bueno, te voy a recibir una llamada muy especial. Mariana, muy buenas tardes. Hola, Mariana. Aló. Bueno, esperemos que Mariana no se nos haya ido de la línea. Voy a esperar un ratico. Aquí voy a limpiar mi pincel y voy a ir con otro tono. Vamos a cargar los colores tradicionales de los girasoles. Vamos a cargar amarillos y un poco de naranja. Entonces tengo amarillo, un poco de naranja o puede ser un rojo acerezado en este caso. Vamos a abrir otro lado de nuestra paleta porque hemos cambiado de color. Voy a recibir a Mariana. Muy buenas tardes, Mariana. Bueno, Mariana está en línea, pero tenemos un inconveniente, no me escucha. Mariana. Bueno, vamos a esperar a ver si podemos lograr la comunicación con Mariana. Vamos a cargar, como venía diciéndoles, un poco de amarillo, rojo y dentro del blanco vamos a hacer una triple carga. Esto es otra opción, aquí vamos a cargar amarillo, rojo y en el amarillo vamos a cargar un toque de crema. ¿Esto es para qué? Para quemar el color amarillo y no sea tan fuerte. Eso se llama una triple carga. Un poco más de agua y vamos a iniciar con nuestros trazos de nuestros pétalos de nuestra flor. Vamos a hacer el ejercicio anterior que hicimos hacia abajo, pero esta vez va a ser hacia arriba, va a ser lo opuesto. Vamos de abajo hacia arriba, arriba, abro, recojo y voy arriba. Este es el pétalo de nuestro girasol. Carga triple nuevamente, un poco de blanco en el amarillo y vamos nuevamente. Un poco de agua. Y vamos de abajo hacia arriba, voy recto, apoyo, abro pincel y recojo en punta. Ustedes ven ahí exactamente ese pétalo de los girasoles. Aquí le estoy dando un poquito más de tonalidad roja para que ustedes a través de la pantalla puedan ver la diferencia del color y también de nuestros trazos. Así que, bueno, esos son nuestros tonos que vamos a trabajar. Voy a recibir a Blanca, que me espera en línea. Muy buenas tardes, Blanca, bienvenida. Aló, Blanca.
Bueno, no nos escuchan, vamos a esperar si tenemos retorno de las llamadas y mientras tanto continuamos haciendo nuestras pinceladas. Entonces, este es el pétalo de nuestra flor que vamos a hacer hoy. Sí, muy buenas tardes. Aló. Muy buenas tardes. Aló. Aló, buenas tardes. Sí, señora, la escucho. Aló. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Dianita, buenas tardes. Sí, señora, la escucho. Su merced, para felicitarla por este programa tan maravilloso. Gracias. Me fascina todo lo que sea pinceladas, todo lo que sea pintura. Aló. Sí, yo la escucho. Para felicitarla por ese programa tan maravilloso. Me fascina todo lo que sea pinceladas. Su merced, una preguntita. Señora. Bueno, tenemos problemas con la comunicación. No me escucha muy bien. ¿Las pinturas todas son en acrílica? Sí, señora. En este caso estamos trabajando solo acrílicos. Estamos trabajando solo acrílicos, porque lo recomendable es trabajar el acrílico porque tiene una textura un poco más cremosa. Su teléfono para poderla contactar, para... Sí, señora. Bueno, en clases, no estoy dando clases en ningún taller por el momento. Las tienen ustedes aquí en exclusiva en nuestro programa en Aprenda y Venda, así que pueden estar aquí pendientes del paso a paso de cómo hacemos estas flores. Y también recuerde que puede ver la repetición a través de nuestro canal de YouTube a cualquier hora que usted desee hacerlo. Nos encuentra muy fácilmente como Teleamiga. Se suscriben y ahí pueden ver la repetición. Voy a una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Aprenda y Venda. Y continuamos disfrutando de este paso a paso de nuestras pinceladas en esta tarde haciendo unos girasoles. Así que vamos lento, vamos paso a paso para que usted en su casa pueda tener el conocimiento de primera mano de cómo realizar estos trazos que son imprescindibles a la hora de realizar esas composiciones florales que tanto nos gustan. Vamos, adelante un poquito aquí en nuestro girasol. Hicimos aquí un círculo imaginario donde vamos a tener el centro de nuestro girasol. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enmarcar nuestros cuatro puntos, digamos, nuestros cuatro puntos cardinales, arriba, abajo y los dos laterales, para tener una guía de hacia dónde vamos a tener nuestros girasoles. La recomendación es que no empecemos a girar nuestra hoja para hacer nuestros pétalos porque nos van a quedar girados. Vamos a dejarlos simplemente ahí en esa posición y vamos a trabajarlos. Un poco de agua y vamos a iniciar. Ya tenemos nuestros cuatro pétalos guía y ellos son los que nos van a dar la forma. Vamos con amarillo hacia afuera, iniciamos. Arriba, abro, recto, abro. Cargamos nuevamente amarillo, rojo, un poco de blanco. Quemamos el color. Si usted lo quiere hacer solo amarillo, los puede hacer solo amarillo. Si los quiere hacer más naranja, lo hace igual. Aquí los estoy dando un poco más de toque de rojo para que usted vea la diferencia entre pétalo y pétalo, para que se note un poco más hacia la cámara. Aquí vamos nuevamente. Voy con los otros laterales, voy al centro, abro, recojo en punta. Nuevamente. Ustedes notarán que yo no he abierto otros colores, simplemente he descargado en el mismo tono. ¿Qué tan grandes, qué tan pequeños voy a hacer los pétalos? Si ustedes saben y han notado en nuestra naturaleza, todos no son perfectos, todos no son exactamente del mismo tamaño, ni todos son exactamente del mismo ancho, ni del mismo grosor. Hay unos más angostos, unos más gruesos. Asimismo, lo vamos a hacer en nuestra pincelada y eso es lo que la hace ver mucho más llamativa porque se ve la flor muy natural. Aquí vamos nuevamente, vamos al otro segmento.
vamos haciendo nuestras pinceladas. La primera fase son pétalos grandes, usted los puede hacer un poco más gruesos, ya dependiendo cómo usted quiere hacer ese girasol. Si es un girasol de pronto en un botón, entonces serán un poco más pequeños. Aquí vamos trabajando nuevamente, abrimos y ya tenemos la primera fase de ese girasol hermoso que tanto nos gusta y que a muchas les encanta tener en nuestra casa. Ese color amarillo, ese color naranja, ese color rojo fantástico. Limpié mi pincel y voy a hacer la segunda tanda de nuestros pétalos, que son los que van a ir intermedios en los espacios de los pétalos anteriores. Esa va a ser nuestra segunda parte. Así que voy a recibir mientras tanto, mientras voy trabajando, a Mariana. Hola Mariana, qué gusto saludarla. Hola. Hola Mariana, ¿cómo vas? Me encanta escuchar a los chicos que también están haciendo parte de nuestro programa. ¿Te gustan las pinceladas, Mariana? Casi todas las manualidades y eso. Ay, Mariana, mira, qué gusto. Eso me alegra el corazón saber que no solamente tenemos público femenino, adulto, sino que también los señores y los niños, esa generación nueva a la que debemos transmitirle todo ese amor por el arte y las manualidades. ¿Estás en vacaciones, Marianita? Sí, ya acá el 29 entro. Ay, bueno. Marianita, ¿y a qué curso entras? A quinto. A quinto, uy, mejor dicho, este año te gradúas de primaria. Sí. Ah, bueno, Marianita, ¿qué manualidad es la que más te gusta hacer? La de los muñecos, hacer muñequitos ahí para vender. Ah, bueno, cuéntame eso de vender. ¿Tú haces muñequitos y vendes? En este momento aún no los empiezo a hacer porque ya que no tenemos tanta plata para comprar todos los materiales. Sí. Ya casi para noviembre o el otro año ya podemos empezar a hacer los muñecos. Ah, bueno, eso está muy bien, que por lo menos tengas ese emprendimiento en mente con la mamá, supongo. Sí. Ah, bueno, eso me encanta, que estés ahí al lado con la mamá, en familia, disfrutando de este programa. ¿Y qué otra técnica es la que te gusta? La que tú estás haciendo. ¿Te gustan las pinceladas? Sí. Es divertida, ¿verdad? Sí. Bueno, Marianita, me encanta. Gracias por tu llamada, gracias por estarnos acompañando a través de esta pantallita de televisión, pero que bueno, nos une a todos en esto que tanto nos gusta y nos divierte. Un abrazo a tu mami y un abrazo también para ti. Muchos besitos, que te vaya muy bien en ese quinto de primaria. Gracias. Te quiero mucho, un abrazo. Bueno, continuamos entonces con este girasol y bueno, me hace feliz, me llena el corazón de alegría saber que este programa está llegando a todo público, no necesariamente a las señoras que por lo general creemos son las que únicas que les gusta el arte y las manualidades. Aquí ya tenemos jóvenes, señores, niños y bueno, eso me encanta, tener ese espacio bonito para poder realizar cosas que nos llena el corazón, que nos hace sentir útiles en esta oportunidad. Bueno, lo estamos trabajando con pintura, vamos a trabajar con un poquito de color y bueno, a divertirnos haciendo esas pinceladas, así de pronto no nos queden bien al comienzo, así nos equivoquemos, así nos cuesten un poquito de trabajo, pero bueno, lo hacemos con todo el amor. Aquí estamos haciendo ya los girasoles en diferentes tamaños y vamos a hacer entonces este mismo ejercicio, lo vamos a pasar a nuestra tabla que tenemos ya preparada. Aquí ustedes lo ven, he colocado un poquito más de tono rojo, como les digo, para que ustedes aprecien la diferencia en los pétalos y puedan apreciarlos paso a paso. La voy a dejar aquí a un ladito para que la puedan apreciar más adelante con todo detalle. Vamos entonces a nuestra tabla, nuestro cuadro, y vamos a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo en nuestra hoja de trabajo. Vamos a transferirlo aquí a nuestra, en este caso, nuestro tablote. Vamos a marcar a mano alzada los centros. No necesariamente nos tienen que quedar muy redondos, muy perfectos. Simplemente van a ser una guía. En este caso voy a hacer dos o tres. Voy a limpiar mi pincel. La manera de limpiar correctamente el pincel es simplemente colocarlo sobre la hoja de nuestra toallita de papel, esas de cocina nos sirven perfectamente,
completamente, porque si no lo colocamos completamente, vamos a arrastrarlo de esta manera. Tenemos que cuidar mucho este filo del pincel, eso es lo único. Ya tenemos nuestros centros, ahora vamos nuevamente con nuestros colores. En este caso voy a colocarlos un poquito más amarillos. Ustedes notan ahí en mi descarga cómo va quedando el color rojo. Aquí va quedando un tono más amarillo. Esos matices son los que nos encantan en estas pinceladas y por eso nuestros trabajos de pinceladas van a ser únicos. Vamos nuevamente a hacer los primeros trazos donde nos vamos a guiar, vamos a colocar los laterales y vamos a hacer aquí ya nuestros pétalos. Vamos a colocar estos cuatro de guía en cada una de las circunferencias. ¿Cuántos girasoles ustedes van a hacer? Ya depende del tamaño donde ustedes vayan a hacer su cuadro, de su proyecto, y también depende si quieren hacer uno o dos, eso ya depende de la composición. Quedamos en este paso a paso, pero no se vaya porque ya regresamos después de esta pausa. Bueno, y vamos llegando al final de este paso a paso de estos maravillosos girasoles que estamos trabajando en la tarde de hoy en esta técnica hermosa que es la pincelada. Una técnica muy agradecida porque podemos trabajarla en todas las técnicas, en todas. Aquí ustedes tienen cómo voy terminando ese girasol. En este caso ustedes lo ven que lo estoy trabajando un poco más amarillo para que nos cree ese contraste con el verde que tenemos en la superficie de la parte de abajo. Aquí vamos terminando. Ustedes ven ese girasol. Ustedes deben de tener en cuenta de no empezar, eso es un tip importante, a girar lo que están trabajando porque estas punticas de los girasoles les van a quedar rotadas, así que se va a notar, no va a quedar muy natural ese girasol. Cuando ya tenemos nuestra base de los pétalos en nuestro girasol, vamos a hacer el centro. ¿Cómo vamos a hacer el centro? Muy fácil. Con un pincel chino redondo, de esos de cerda dura, vamos a trabajar el centro en un tono café, puede ser un marrón oscuro, combinado tal vez con un negro, o también pueden aclararlo dependiendo de la tonalidad del café, y lo vamos a ir colocando ponceado poco a poco. Por eso ustedes tengan cuidado al hacer la marca de la circunferencia, no hacerla tan pronunciada para que después no se les note. Vamos a empezar a hacer el centro. Aquí vamos cargando y vamos descargando nuestra toalla, no tan seco como si fuera una brocha seca. Vamos a dejar el pincel húmedo porque necesitamos colocar pintura, pero tampoco en exceso. Vamos a ir complementando esta circunferencia poco a poco. Recordemos que hacia el exterior lo vamos a dejar un poquito más suave para que se vean como esas semillitas del centro, digámoslo así, de nuestro girasol, y al centro sí lo vamos a dejar un poco más oscuro. Miren ustedes cómo vamos creando, cómo vamos haciendo, cómo vamos realizando con muy poca pintura. Aquí estamos trabajando básicamente tres colores. Estamos trabajando el marrón, el amarillo, el crema y bueno, las tonalidades. Miren qué bonito va quedando esa composición que ustedes pueden ir realizando en sus casas. Aquí ustedes pueden colocar ya cuando se seque, aquí ustedes en casa tienen un poquito más de tiempo y pueden poncear un poquito de color blanco hueso para darle un poquito de luz en uno de los extremos del centro de nuestro maravilloso girasol. Bueno, esta es la clase de hoy que tenía para ustedes, para compartirla con tanto cariño, ya que ustedes han solicitado mucho esta técnica. Hoy, nuestros girasoles. Les tengo prometido otro programa de pinceladas. Vamos a trabajar otra flor hermosa que podemos hacer de nuestra naturaleza. Así que manos a la obra a realizar estas hermosas pinceladas en la tarde de hoy. Bueno, me despido de ustedes. Soy Diana Rodríguez. Disfruté mucho de su compañía. Gracias por su cariño, gracias por su llamada.
llamadas. Los llevo en el corazón siempre y mañana. Recuerde que tenemos una cita 3:30 de la tarde en punto aquí para disfrutar de todo lo que nos gusta aquí en Arte y Manualidades. Un abracito para todos. Nos vemos mañana. Los dejo en la compañía de la mejor programación de su canal Teleamiga. Feliz tarde.